día, pues contamos con el amor especial de la Virgen María, que acompaña a José Antonio y Margarita en su celebración, como estuvo atenta con su intervención maternal en las bodas de Caná. Mire a Dios, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estamos aquí con mucha gente para que me respetes a mí en todo el tiempo. José Antonio, aquí entra la presencia de Dios. Lo repetiré.
porque hay una mala costumbre que somos muy machistas y a las mujeres los esposos no las tratan como adultos, las tratan como si él fuera su maestro, su jefe, su patrón y no el esposo, porque él es el que manda y ella tiene que obedecer. No, los dos son una sola carne, ya son adultos. Y si ustedes se respetan, no va a haber problema, ¿verdad? Y entonces, si Margarita le dice a José Antonio, voy a ir a ver a mis papás, y José Antonio dice, no te doy permiso, Margarita, no te pedí permiso, te avisé que voy a ver a mis papás, ¿verdad? Porque no hay que pedir permiso cuando son adultos, ¿sí? Y entonces, si escucharon bien la lectura, ¿verdad? La mesa, qué bueno, pero ella también allá va a ver mucho y nada más tienes que tener ojos para José Antonio, ¿sí? Por eso, porque aquí después dice, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es aquel que está cerca de mí, pero para nosotros los el que necesita de mí. De aquí para adelante, José Antonio, tú vas a amistad de Margarita, y Margarita lo de José Antonio, ¿sí? Y siempre van a ocupar el primer lugar. Si Dios los bendice con hijos, los hijos nunca ocupan el primer lugar, ocupan el segundo lugar. Primero ustedes. Y después de los hijos, si Dios es muy generoso, después vienen los papás de ustedes. Y ojalá, José Antonio, que los papás de Margarita no sean tus suegros, sino tus papás. Y los papás de José Antonio, Margarita, no sean tus suegros, sino tus papás. Respetarte todos los días de mi vida.
Margarita, te acepto a ti, Señor, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, y quererte y cuidarte todos los días. Ya le amento más esto. A ver si es cierto. Si no, cumple, me dice, si viene a la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de decir, que nunca lo separe el ser humano. Anillos y armas, por favor. Margarita, santifícanos en tu amor. Que estos anillos y estas armas, símbolo de fidelidad y ayuda mutua, le recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor.
siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para hacer partícipes en Jesús de la naturaleza divina y coherederos de su gloria a los que redimiste con el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu libertad en la unión del hombre y la mujer para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el destino inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Margarita, tu mano amorosa. Concédele, Señor, que la comunidad sacramental que hoy inicia se comuniquen los dones de tu amor y siendo el uno para el otro signo de presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan estos esposos algún día incorporarse para siempre a su familia celestial. Concede bendiciones a tu hija Margarita,
para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre, de calor de hogar, con su amor puro y con su gracia lo adorne. Bendice también a José Antonio para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y padre providente. Concede, Padre Santo, a José Antonio y a Margarita, hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti, participar algún día alegremente del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahorita es el momento de darse la paz. Dense fraternalmente un saludo de paz. No, ustedes primero, pero como esposos. Como esposos. Eso no es saludo de esposos. Tampoco. Ya tiene que ser beso. Sí, ya. Dale. Eso. Así tiene que ser. ¿Sí? Ahora sí. También los padrinos pasan a darle la bendición. Thank you.
día especial para ustedes. ¿Cómo te sientes en este día? Pues muy contenta, muy dichosa, muy feliz. Estoy muy a gusto. ¿Qué le tienes que decir a tus padres y a tus suegros? Pues a mis padres, agradecerles por darme la vida, por estar siempre conmigo. Y a mis suegros, pues gracias también por mi esposo, por educarlo, por cuidarlo, por todo. Y pues más que nada agradecerles por todo lo que está haciendo. Por último, algo de corazón para tu esposo. Pues que lo quiero mucho, que lo amo, que a pesar de todo estamos juntos, que todos los obstáculos, todas las barreras que nos han puesto en el camino y que hemos tenido que cruzar, aún estamos juntos y que lo voy a amar y lo voy a querer toda mi vida. Gracias, mi amable. Ahorita tenemos a José Antonio, está por aquí. Un día especial para ustedes dos. ¿Qué le tienes que decir a tus padrinos de honor? Pues que muchas gracias por haber aceptado acompañarnos hoy. Y pues como dijeron hace rato, en ellos vimos algo y no sé, solamente agradecerles. ¿A tus padres? Muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado desde siempre. ¿A tus suegros? Igual, de la misma manera que pues gracias a ellos, pues tengo a mi esposa. Y muchas gracias. Por último, algo de corazón para Margarita. Pues... ¿qué le diré? Que me case con la niña de mis sueños. La mujer de los sueños, la tienes enfrente. Que sean felices y que Dios los bendiga. Gracias.
Bailando y grabando, miren nada más cómo no. A bailar o ya se cansaron. Ya se cansaron. Thank you.
por ahí, todos los que están acompañando por aquí al padrino y por ahí, gracias por haber invitado por aquí a los Nepis y Rayos. ¿Cómo se llama? Pues con esto, soy Ascensión Grano Pacheco. ¿Qué consejo les da? Yeah, we're gonna make it.
We'll be right back.
que no estudiamos. Ahora amigo también. Claro que sí. Todo el tiempo, pues. Un saludo para mis hermanos que estén bien por allá en el otro lado también. Sí, gracias. Nada más. Gracias, pasa bien. Pasa bien. Nora, por aquí, ¿qué le decís a tu hermano y a tu cuñada? Que sean felices. ¿Nada más? Bueno, pásala bien. La con cuñada. Sí, cuñada. Gracias, pásala bien. Bueno, ya por aquí grabando lo que está pasando. Un deseo para los novios. Matrimonio y estamos aquí acompañándolos, estamos también gozándonos de la fiesta y pues el mejor deseo para mi carnal Edad Antonio y mi prima hermana, que Dios bendiga su matrimonio, su hogar, y pues aquí estamos acompañándolos, siguiendo la fiesta todavía. Gracias, Dios te impacta, muy bonito. Gracias, señora. Por aquí, ¿cómo se siente Nora Picho? Muy bien. ¿Contenta? Sí. ¿Qué quiere desear a los novios? Gracias, pásala bien. Repartiendo el pan, por aquí vamos a ver a la hermana. ¿Cuál es tu mejor deseo para tu hermana? Pues que la estén pasando muy bien, que busque su día y que siempre viva muy felices, y que a pesar de los problemas que tienen, que su amor pueda más que todo. Gracias, muy amable, gracias. Muchísimo por ahí, se lo agradecemos, profesor. Por aquí vamos a ver a la prima. Un deseo para los novios. Gracias, mi amable, gracias por estar bien.
Thank you.
acompaña en esta gran boda de Chicano y Margarita. Vamos a pasar acá un picante, ¿qué? El cilantro para la salsa. Para la salsa, dice por aquí. Señora, qué bueno que la agarré por aquí. Tranquila. Pero no me escondí. ¿Qué le dice a toda la gente que está con ustedes, que los está acompañando? Pues que muchas gracias a todas las personas que vinieron acompañándonos desde ayer, desde antier. Y espero que mañana nos acompañen un ratito. Y a los novios, pues, que les vaya bien porque está cabrón. Que le echen ganas. El saludo para ti. Quiero mandar saludos para mi primo, mi hermano Gabriel Bautista, mi primo Valerio y Julio, que están en Estados Unidos, que no pudieron venir, con sus esposas Natalia, está Amalia, Hermelinda y María Isabel. Saludos para ellas y que se estén bien, y a todos los primos, a sobrinos que están por allá y que no pudieron venir. Gracias, gracias a la familia Power Ruiz, para que vamos a ver ya el cilantro para la salsa. Están picando gente de Charapa. Sí, Charapa. Gente de Charapa, Michoacán, está con la que acompañando. Y la gente viene de Charapa. También de Charapa, mire nada más. Qué bonita gente trabajadora de Charapa, Michoacán, está por aquí alegrando las fiestas de la boda.